La capital de Venezuela, Caracas, se ha llenado con la protesta de los inhabilitados para los comicios regionales del próximo noviembre. La Contraloría General ha entregado esta semana al Consejo Nacional Electoral una lista de más de 250 personas que no podrán inscribir sus candidaturas por haber incurrido en irregularidades administrativas. Miles de venezolanos han tomado las calles de Caracas para apoyar al grupo de políticos inhabilitados que no podrán presentarse a las elecciones regionales de noviembre. La mayoría de ellos están vinculados a la oposición, por lo que los detractores del gobierno ven claro que la medida es una estrategia para sacarles del juego electoral. En Venezuela en este momento hay una lista de cientos de venezolanos que están siendo discriminados de su derecho y se está discriminando al pueblo. Nosotros estamos marchando y caminando y exigiendo pueblo y constitución, constitución de la mano y con el pueblo y el apoyo del pueblo. Los manifestantes han recorrido el centro de la capital hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia, organismo al que han pedido que se pronuncie sobre la medida. Miles de pancartas han regado el recorrido para denunciar lo que dicen es la amputación del derecho de los venezolanos a elegir. Decenas de miles de personas, y entre ellas la exprimera dama ahora divorciada del presidente Chávez, que es candidata a la alcaldía en el estado de Lara y que, aunque no figura en la lista de inhabilitados, ha participado en la marcha. Se estoy sintiendo los abusos, todo lo que siente de la población, eso lo estoy sintiendo como parte de población que soy. Me duele mucho y aquí estoy al lado del pueblo, estoy acompañándolos en esta batalla que va a ser dura, pero la vamos a ganar con el favor de Dios. Los inhabilitados esperan una respuesta por parte del Tribunal Supremo, que debería estar lista antes del 5 de agosto, cuando las autoridades electorales cerrarán inscripción de candidaturas para las elecciones regionales, mientras ya han anunciado que seguirán las movilizaciones. Bien, pues precisamente vamos a continuar en Venezuela porque los presidentes de Colombia, Uribe, y también el de Venezuela, Chávez, han hecho las paces. Han dejado atrás 8 meses de insultos, de amenazas, de acusaciones que llevaron a estos dos países al borde de la ruptura. E incluso han hecho mucho más, han dado un paso más adelante a proyectos de futuro común. Nos debíamos esa conversación, así lo creo. Los dos presidentes zanjaron la crisis tras más de 2 horas de doloroso cara a cara. Reconocieron que todo empezó en noviembre, cuando Uribe le arrancó a su homólogo, por sorpresa y públicamente, el papel de mediador para liberar secuestrados. Presidente Chávez me hizo el reclamo de no haberlo llamado para la suspensión de la mediación y se lo acepté. Chávez aceptó que de ahí arrancó la tensión, que incluyó escalada militar en la frontera compartida. Presidente Álvaro, es que yo me sentía muy herido, muy, muy herido, pues, en lo personal, pues. Los dos jefes de Estado bromearon, pero sin excesos caribeños. Anunciaron que los próximos meses delegaciones gubernamentales negociarán acuerdos. Echaron mano de un mapa para hablar de un remoto ferrocarril que uniría las dos naciones. Uribe acudió a esta cita triunfador tras el operativo militar que rescató a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt. Le ha robado a Chávez el escaparate internacional, al que accedió a comienzos de año cuando las FARC le entregaron a él 6 rehenes. Pero los dos mandatarios se presentaron contenidos también sobre ese tema. Chávez mantuvo su perfil moderado de los últimos meses. Se juega su futuro en las decisivas elecciones regionales de noviembre. Mientras, Uribe cabalga firme hacia un probable...